quinta prueba de los circuitos regulares llegaba a la mítica playa gallega de Pantín en el segundo fin de semana de octubre. En Galicia se encaraba el tramo final de las competiciones nacionales que coronarán a los surfistas que más puntos sumen durante todo el año. El primer circuito que analizaremos esta semana en surfing.es es el femenino, al que da nombre la conocida firma energética Iberdrola. La Liga Iberdrola es el circuito nacional femenino que reparte hasta un total de 32.000 euros en becas deportivas de alto nivel entre las surfistas más regulares de toda la temporada. Una apuesta que pone en valor el crecimiento que se está viviendo en España en el surf practicado por mujeres. Hombre, para mí esto es súper enriquecedor, cualquier campeonato al que vaya y más si es como ya a nivel nacional, con chicas un poco pues, de Asturias, Galicia o ya sea del País Vasco, no sé, me parece muy, muy guay que se pueda hacer. Pues para mí significa muchísimo al final que tengamos esta oportunidad de competir y picarnos entre todas las, bueno, todas las chicas nacionales y que haya durante todo el año, pues la verdad que es un plus muy grande que tenemos aquí y que agradecemos mucho. Este año ya he empezado hace poco, hace un mes, he empezado a entrenar ya más en serio. Estoy con un entrenador nuevo y que me entrena físico aparte, entonces sí que quiero tomarme este año más en serio. Porque los otros he estado un poco desmotivada y tal, pero ahora este año quiero ir a tope. Pues me parece muy guay, ¿no? Porque estás compitiendo con chicas que tienen mucho nivel, llevan mucho tiempo y surfan muy guay, entonces siempre intentas superarte, ¿no? Y como no hay solo una prueba, sino que son varias, pues tienes varias oportunidades para ir mejorando tus resultados si no te has quedado satisfecha o quieres hacerlo mejor. La verdad es que no tengo mucha presión. A mí me encanta competir y me encanta pues, ponerme al límite con las competidoras y además con los olores que hay en esta playa, pues no me puedo quejar de estar haciendo este circuito. Prueba celebrada en Pantín se encaraba la recta final de la temporada regular y las favoritas ya han ocupado sus lugares en las quinielas y las calculadoras ya empiezan a trabajar. En este trajín de puntos es la canaria Lucía Machado la que ocupa una posición privilegiada tras haber ganado un gran número de pruebas dentro de la liga. Está seguida de Yanire González Echevarri, Carmen Garay, Alejandra García, Enara Palacios y Ariane Ochoa, a las que tan solo separan entre todas ellas escasos 800 puntos. Hombre, yo por lo que he visto así en las mangas rapidito hoy por la mañana, diría que Yanire, Lucía, luego Carmen últimamente está surfeando increíble. Más que nada porque la gente que igual vive más cerca mío, así de Vizcaya, pues las tengo un poco más controladas. Y luego por las redes también se ve pues Lucía, Yanire, así. Bueno, a ver, en general todas son competidoras duras y ya sabemos que en el surf cualquier cosa puede pasar, así que todas en general sí. No sé, al final yo voy a tener ese problema de que bueno, a los finales pruebas no voy a poder asistir probablemente, entonces con eso yo creo que voy a bajar un poco, pero bueno, si aquí hago bien y tal, yo creo que puedo llegar a quedar segunda o tercera, así que... Primera es muy difícil, yo creo. Hombre, Lucía va bastante bien en el ranking. Yanire también. Creo que sí. Bueno, Bianca va bastante bien también. Lucía Machado. Sí, seguro. Sí. ¿Y después? Yanire. Yo creo que estaremos entre Ariane, Yanire, Carmen y yo, que somos las que tenemos pues, más puntuaciones en los campeonatos que se han hecho. Tenemos 1.200, 1.400, 1.200 y algo de puntos en alguna prueba. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Night away, older. Night away, older.
El circuito nacional corona a la surfista más regular de todo el año. Y esta es la que más puntos suma con sus tres mejores resultados en un total de 9 pruebas a lo largo de todo el territorio nacional. Un formato que permite que todas las participantes puedan tener más de una oportunidad para realizar un buen resultado dentro del ranking nacional. No lo sé, la veo. No, yo no soy de predecir cosas. Yo voy, me lo paso bien e intento hacer lo mejor que pueda. No, no creo que haga todo el circuito completo porque al final las ligas, bueno, algunos eventos coinciden con QS, por ejemplo el QS de Azores, entonces a ese en principio no voy a poder asistir y luego Canarias pues depende un poco todo porque tengo planes para ir a Hawái también, entonces no sé si voy a poder estar, por eso en parte he venido aquí también, porque para mí esto es un evento importante si quiero ganar la liga o quedar segundo o al menos mejorar mi puesto de ahora mismo. Joder, pues obviamente claro que me gustaría quedar primera en el ranking y nada, lo voy a hacer lo mejor posible y pues a por el primer puesto. Estar en el top 10, pero estoy muy atrás, entonces tengo que sumar mucho en estas últimas. Pero bueno, nunca se sabe. Sí, las estoy intentando hacer todas. Haré esta y después la que queda de Gijón, que me queda ahí en casita. Claro, esa vamos fijo. Y a ver qué tal. Multitud de pruebas a lo largo de todo el territorio nacional hace que toda la geografía surfera española esté representada. Pero a veces lo hace muy costoso si se quiere participar en casi todas ellas. Por eso, y como puntúan tan solo los tres mejores resultados, muchas surfistas escogen muy bien sus destinos para optimizar los gastos que ocasionan todos los desplazamientos. A nivel de tiempo, sobre todo con la universidad, porque es difícil compaginar, irte un fin de semana, que al final no es un fin de semana, son 4 días o más. Pero bueno, si te organizas, la universidad la llevo bien, entonces al final me puedo escapar. Económicamente, bueno, también cuesta un poco, pero estuve trabajando este verano, entonces me he ganado dinero y tal, y bueno. Al final yo vengo en parte a esta liga por eso, porque la ayuda que da la FEDE y la Iberdrola es increíble, que ahora mismo en ninguna otra cosa hay. Entonces eso es un plus también, aparte de entrenar para los próximos eventos, es un plus para el año que viene, como tú lo has dicho. La verdad es que siempre la mayoría de las pruebas son fuera, en la península, y pues estamos todo el día viajando, alquilando coches y tal, pero por ahora, bueno, ahora tenemos pruebas en casa, así que ahí tenemos un poco más de apoyo y así se mueven todos los demás a Canarias y ven lo que es estar viajando. Bueno, ahora si consigues hacer buenos resultados te sale un poco rentable, pero sí es verdad que a diferencia de los que viven en la península, pues gastamos mucho más porque no es solo el tener que coger el avión, ir de vuelta, las tablas y además alquilar coche. Siempre intentamos venir pues en equipo para dividirnos los gastos y así. A día de hoy, vivir únicamente del surf es un privilegio que muy pocas deportistas pueden lograr. Conscientes de ello y sin dejar de buscar un futuro fuera de la competición, muchas deportistas compaginan los estudios u otras actividades vinculadas al surf con la participación en las pruebas del circuito nacional. No, yo estudio actualmente, hago ingeniería, entonces tengo que compatibilizar los estudios con los entrenamientos, con los viajes. Entonces, claro, y suponen un gasto. Yo de momento pues me lo tengo que pagar yo o mis padres más bien. Y eso, ir a Canarias de momento, si imagínate, voy primera en el circuito, entonces igual sí que pongo en el esfuerzo económico en ir a Canarias, pero de momento me quedo en lo nacional, en la península, quiere decir, sí. Pues este año voy a intentar hacer las máximas que pueda, pero también depende de los estudios y todo, porque este año ya pues se complica más. Y nada, y de momento los que he hecho, Somo me fue muy bien, y luego los demás un poco peor, pero bueno, ahí vamos. Pues este campeonato lo voy a intentar hacer lo mejor posible, hay algunas derechas buenas,
Así que nada, a surfear bien y a pasar mangas y así para conseguir más puntos. Este año solo fui a Somo porque me cuadró con el de España, pero ahora sí que quiero acabar el circuito con los que quedan por Canarias, que van a hacer un par. Y a ver qué tal, pero no tengo mucha expectativa este año. ¿El año que viene sí? Sí, sí, tengo muchos apoyos. Tengo a Flowit, de Madera y Mar, Neopre Clean y mi escuela Skullsurf, que entreno con Manu. Y sí que me ayudan económicamente y me dan apoyos, tablas y tal, pero sí que conlleva mucho coste. Viajar, tiempo, universidad, pero bueno, se compagina todo. Muchas deportistas que compiten en el circuito nacional también comparten citas internacionales, no solo con la selección española, sino también en pruebas del circuito europeo. Este hecho hace que muchas de ellas viajen juntas y compartan más de una experiencia que no siempre está vinculada a lo puramente competitivo y que además de rivales, sean amigas. No sé, yo lo veo más por...